Muy buenas noches a todos. Les saludo desde Providencia y Santa Catalina con las noticias más relevantes. Sobre el mediodía en Woltón se realizó un bloqueo en la vía principal. Los ciudadanos reclamaban igualdad de derechos. Miembros de la comunidad de Woltón bloquearon la calle principal del sector para manifestar su inconformismo en el proceso de reconstrucción. Según uno de ellos, a muchos le han reconstruido su segundo piso y a él se la quieren negar. El bloqueo es exclusivamente para pelear por mis derechos de igualdad. Hemos dado cuenta que aquí en Providencia han rehabilitado varias casas de segundo piso. Más de 15 casas pueden llevar nombre. Aquí vive en el barrio, en la casa mía en Pueblo Libre. Todavía no la han podido rehabilitar porque no han dado segundo piso. La casa de Aguado del Sureste de Estreón Fabio Huffington, igualita a la mía, que concursamos en el concurso típico de aquí la isla, casa típica, cultural de aquí la isla, que no lo quieren dar el segundo piso. ¿Cómo se lo quiere decir? Y el presidente dijo, igual como estaba la casa. Por su parte, Willard Jackson dice que en el caso de su tía, a cada rato le quitan el feed. Esta casa que están iniciando aquí, nadie vivía allí. Pero este es el único día que no vivieron en ella, fue el día antes del huracán, porque se refugiaron en otro lugar y no lo quieren reconstruir. Mi hermano tiene una casa en Freetown y no le quieren reconstruir el segundo piso. Y otras casas aquí en el barrio, hasta placa le están construyendo, placa y segundo piso. ¿Por qué a mi hermano no? Y era de madera. Tras la manifestación que detuvo el tráfico por aproximadamente una hora, la policía y las Fuerzas Armadas removieron las llantas que fueron prendidas en la calle. Dos días lleva la Contraloría delegada para la participación ciudadana en el municipio. Ayer la delegada verificó el estado de las obras que se ejecutan en materia de salud y visitó el hospital de campaña. Se realizaron mesas de trabajo en cuanto a la construcción del aeropuerto y las obras del sector vivienda. Hoy los temas visitados en las mesas fueron servicios públicos, educación y turismo. Mañana se estará reuniendo con la comunidad para volver a tocar el tema de la salud y a las 9:30 a.m. en el Morgan. Por otra parte, ayer finalizó una serie de reuniones con la comunidad llevadas a cabo por Coralina y la Universidad Nacional para socializar un proyecto que busca formular protocolos de restauración de ecosistemas costeros. Coralina y la Universidad Nacional están diseñando un protocolo para la restauración de ecosistemas costeros que definiría el camino a seguir en el caso de un próximo evento externo como un huracán. Entonces estamos trabajando manglares, pastos y arrecifes coralinos. Y es qué hacer antes, durante y después de un evento extremo como los huracanes. Estamos también recogiendo las lecciones aprendidas, las sugerencias de los diferentes grupos. Por eso invitamos a los pescadores, a la comunidad, a los buzos, a los funcionarios de instituciones, a los que están trabajando en los proyectos de restauración para intercambiar experiencias. El protocolo servirá para continuar la implementación de acciones de recuperación aún durante el proceso en el que se encuentra el archipiélago. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son ecosistemas que brindan un servicio a la comunidad. Entonces, es importante que la comunidad se sienta identificada, que conozca de fondo, que conozca todos esos aspectos científicos, esos aspectos técnicos, el que de pronto en el común no se conoce, y que ellos puedan intervenir y colaborar en todos estos procesos de restauración. Con esto se busca que el protocolo no solo tenga un respaldo académico y científico, sino que la comunidad también participe en su formulación. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Sigan ustedes en San Andrés con más Teleislas News.